gracias. Me gustaría ante todo compartirles una presentación que creo que nos va a servir para que puedan seguir mejor la charla. No sé si se está viendo. Suelo ser muy torpe con estas cosas. Sí, creo que sí. Perfecto. Bueno, ante todo quería comenzar agradeciendo a los organizadores que me permitan presentar este trabajo en este foro. Es un trabajo que enlaza con una serie de investigaciones que vengo desarrollando en los últimos tiempos. Y además quería también felicitarles por la iniciativa, que me parece que es más importante y más necesaria en estos momentos en los que estamos viviendo, pues, esta situación tan, tan compleja. Me gustaría también solicitarles, por favor, que cuando vean que es el momento en el que tengo que dejar de hablar, que me avisen, porque suelo ser bastante malo calculando el tiempo, de manera que no quiero robar tiempo a mis colegas, de manera que les pido, por favor, que me corten sin ningún problema. Bueno, como ven, lo que voy a hacer es hablar de los americanismos léxicos que aparecen en una obra que me parece que es muy representativa del español de la Guatemala Ilustrada, que se denomina Apuntamientos sobre la Agricultura y el Comercio del Reino de Guatemala, publicado en 1811. ¿Por qué quiero hablar de esta obra? O mejor, ¿por qué quiero hablar de Guatemala? Porque parece que de un tiempo a esta parte, pues, se está despertando el interés acerca de la historia del español de Guatemala, que hasta el momento, pues, había sido una temática bastante abandonada dentro de los estudios históricos. Les he apuntado ahí una serie de trabajos con los que ya contamos, trabajos que, pues, ya nos permiten tener cierto conocimiento acerca de cómo es la situación lingüística de Guatemala en diversos momentos de su historia y cómo son algunas de las características que presenta el español de este país en diversos momentos. Hay algunos trabajos de carácter general, hay trabajos que se centran en aspectos gráficos, por ejemplo los de Cervelli, algunos trabajos sobre el nivel fónico, sobre el nivel morfosintáctico o sobre el nivel léxico, probablemente los más abundantes, que son los que tienen al final de ese listado. Como ven, les acabo de decir que los trabajos léxicos son aquellos más abundantes, y alguien podría pensar que esto nos permite tener ya una idea de cómo es el vocabulario del español de Guatemala en diversos momentos de su historia, pero lo cierto es que diversas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con pues la cantidad de unidades que supone este nivel, el nivel léxico, los múltiples acercamientos que podemos tener a este nivel, o, por ejemplo, el hecho de que la mayor parte de los trabajos se centren en el siglo XVIII, nos obligan a seguir constatando la necesidad de llevar a cabo nuevos estudios que se centren en otros momentos y que sirvan para describir, para explicar y para ejemplificar los procesos históricos que van a terminar por dotar al español de Guatemala de la personalidad léxica que presenta a día de hoy. En ese sentido, mi interés con esta presentación de hoy precisamente es aportar nuevas informaciones acerca del vocabulario que se emplea en la Guatemala de ese momento que Guitarte llamaba periodo de pasaje a la época independiente, que él considera especialmente importante porque dice que es el momento en el que el español sale más o menos muy parecido al que existe a día de hoy. Por tanto, mi interés, partiendo de esta idea de que la dialectalización del español de América se produce en estos periodos, el final de la época colonial y las primeras décadas del siglo XIX, mi interés desde el punto de vista léxico es precisamente estudiar aquellas voces diatópicamente restringidas, aquellas voces que sirven para identificar al español de Guatemala en estos momentos como resultado de estos procesos de dialectalización que han tenido lugar en un momento previo. Por tanto, mis objetivos son los que les he apuntado ahí, esos cinco objetivos que espero poder cumplirlos todos. Por un lado, detectar los americanismos o los centroamericanismos desde una perspectiva específica, que es la perspectiva que yo aplico a mis estudios, que es una perspectiva de uso y una perspectiva dinámica. Luego voy a definir cómo entender el americanismo desde este punto de vista.
Por otro lado, clasificar estos elementos que se pueden considerar americanismos en los subtipos de americanismos que establece Compani en su obra del año 2010. Después, analizar la distribución de acuerdo con diversos factores, factores como el origen etimológico de estos vocablos, las estrategias de americanización, los campos léxicos en los que se engloban, los campos nacionales. Posteriormente, ejemplificar a partir de estos vocablos que detectemos las diferentes categorías de americanismo que se puede establecer de acuerdo con su trayectoria diacrónica, no son coincidentes con los que establece Compani, sino que en este caso lo que vamos a hacer es analizar la trayectoria diacrónica que permite establecer diversos subtipos, también voy a definirlo ahora, y por último señalar posibles primeras dataciones, bien absolutas o bien centroamericanas, que se den en esta obra, es decir, ver cuál es la importancia de esta obra para lo que podría ser materiales para un diccionario histórico del español de Guatemala o, si quieren, del español de Centroamérica. En cuanto a la obra en sí, el corpus que vamos a estudiar, ya les he dicho que se denomina Apuntamientos sobre la agricultura y el comercio del Reino de Guatemala. Se publica en 1811 en la capital del Reino de Guatemala, en lo que hoy es Ciudad de Guatemala, Nueva Guatemala de la Asunción, y es, desde el punto de vista de su contenido, de su tipología, es un ensayo ilustrado de temática fundamentalmente económica. Es decir, es un ensayo en el que se presentan una serie de reflexiones sobre la situación de la zona desde el punto de vista económico y, sobre todo, porque es un ensayo reformista, desde el punto de vista de las medidas que se deberían tomar para mejorar la situación económica que existe en el país. Les he apuntado ahí una serie de temáticas que aparecen, como pueden ver, unas temáticas muy variadas, pero que van todas en la misma línea: la problemática agraria de la región, el abandono de la industria, las ventajas del proteccionismo frente al liberalismo, la necesidad de reformas educativas y económicas, y lo que me va a interesar, una descripción del reino. Una descripción del reino también entendida desde un punto de vista económico, pero no solo. En concreto, en la página 7 dice el texto que se va a describir las partes físicas del mismo reino en sus localidades, en su feracidad y aptitud para las producciones propias y aún extrañas, los usos y costumbres. Todo esto nos lleva a suponer, y vamos a ver que es así, que se encuentra, o lo que ofrece la obra, es una gran riqueza léxica, un vocabulario muy variado, tanto culto como más perteneciente a lo que puede ser la cotidianidad, en esta parte de la descripción del reino sobre todo, pero no solo, y esto nos permite rastrear aquellas voces diatópicamente restringidas, aquellos elementos que podemos considerar americanismos desde esta perspectiva que les voy a describir. He de decir que es un libro bastante amplio, son 180 páginas, se divide en diversos apartados y yo lo que he hecho ha sido analizar todos estos apartados, excepto la parte final, porque es un documento de 1740, es una copia de un documento de Felipe V de 70 años antes, entonces he decidido dejarlo fuera porque no representaría ni el español de Guatemala ni el español de los primeros años del siglo XIX. Desde el punto de vista de la metodología, es evidente que un concepto tan sumamente polisémico y tan escurridizo como puede ser americanismo, pues puede llevar a equívocos si no definimos de forma explícita, de forma clara, cómo se entiende en este estudio. En este estudio en concreto, lo que vamos a hacer va a ser partir de la definición que aporta Compani en el año 2007 para el concepto de mexicanismo. Realmente yo lo que hago es ampliar esta definición del mexicanismo al concepto de americanismo. Ella define, o mejor, partiendo de su definición, podemos definir el americanismo como todo elemento caracterizador del habla de América, cuyo uso muy frecuente y cotidiano distancia la variedad americana respecto del español peninsular. Fíjense que he dicho todo elemento, no tiene que ser necesariamente léxico, aunque en este caso me voy a centrar en los elementos léxicos, que sirve para diferenciar por el uso el español de América del español de España.
Fíjense, por tanto, que el único criterio que estamos utilizando para establecer los americanismos es un criterio de empleo, es un criterio de uso. Y esto es muy interesante, en primer lugar, porque nos evita algunos problemas que pueden tener otras definiciones que no se basan en el uso, y además porque nos permite establecer tres consecuencias que van a ser muy interesantes desde el punto de vista metodológico. En primer lugar, algo muy obvio, pero que me parece importante repetirlo aquí, que es la clara diferencia que tenemos que establecer entre americanismo e indigenismo. Habida cuenta de que americanismo se define a partir del uso, como acabo de decir, e indigenismo es un concepto basado en la etimología. Por tanto, una clara diferencia entre indigenismo y americanismo. Por otro lado, la existencia de diversos subtipos de americanismos, en concreto Concepción Company establece tres, americanismos puros, semánticos y de frecuencia, porque esta idea de que son elementos cuyo uso diferencia el español de España del español de América puede tener diversas formas, o si quieren, esta diferencia de uso puede ser de diversos tipos. Los americanismos puros serían aquellos elementos que presentan una diferenciación tajante con España, es decir, existen en América y no existen en España. Los americanismos semánticos serían aquellos elementos que comparten, tanto España como América, comparten el significante, pero presentan un significado diferente, por tanto, también su uso diferencia el habla peninsular del habla americana. Y los americanismos de frecuencia serían aquellos elementos compartidos tanto en forma como en significado entre España y América, pero que presentan en América una frecuencia muy superior y precisamente eso es lo que sirve para diferenciar estas variedades, la variedad de América con la de España. Yo sé que cuando hablo de variedad de América y variedad de España estoy simplificando de una forma terrible porque debería hablar de variedades de América y variedades de España. Permítanme esta simplificación simplemente para que pueda avanzar de una forma un poco más rápido, luego quizás si quieren podemos discutirlo. Y por último, la tercera consecuencia metodológica de esta forma de entender el americanismo es la necesidad de entender este concepto, el concepto americanismo, de una forma eminentemente dinámica, es decir, la naturaleza dinámica del americanismo. Quiero decir con esto que si nos basamos en el uso para definir qué elemento es un americanismo y, por supuesto, el uso de los elementos va variando a lo largo del tiempo, tenemos que concluir que el americanismo es un concepto eminentemente dinámico. Si me permiten, y leo una cita de un trabajo mío de hace mucho tiempo, la valoración de determinado elemento como americanismo no se mantiene inalterada a través del tiempo, sino que puede variar a lo largo de la historia dependiendo de los procesos de expansión o reducción geográfica que experimenten las diferentes unidades léxicas. Quiero decir con esto que un elemento puede ser americanismo en un momento y dejar de serlo, o a la inversa, y que, por tanto, cada vez que analicemos esta cuestión la tenemos que analizar en un contexto cronológico específico. Esta idea de la dinamicidad del americanismo a mí me parece fundamental, y nos va a permitir, entre otras cosas, clasificar estos elementos, clasificar los diversos americanismos de acuerdo con su trayectoria diacrónica. Es decir, teniendo en cuenta esta idea de la dinamicidad, vamos a ver que no todos los elementos se comportan de la misma manera a través del tiempo. Por tanto, les he apuntado ahí una primera taxonomía del americanismo de acuerdo con su trayectoria diacrónica. Tendríamos, por un lado, americanismos no determinados diacrónicamente, es decir, aquellos elementos que, independientemente del momento en el que lo estemos analizando, van a ser americanismos porque van a caracterizar el habla de América frente a la de España. El doctor Portilla hablaba ayer de ese nombre de la serpiente, ¿verdad? De ese Toboa. Evidentemente ese sería un americanismo no determinado diacrónicamente porque a lo largo de toda la historia ha sido un uso, en este caso, que caracteriza a zonas de Centroamérica frente a España. Frente a estos americanismos no determinados diacrónicamente vamos a tener otros que están determinados diacrónicamente de acuerdo con diversos factores, por pérdida léxica, por modificación semántica, etc.
Con todas estas bases teóricas, vamos a pasar ahora ya a analizar qué aparece en, en esta obra que quería describirles, sobre todo entendiéndolo, por un lado, como una muestra de cómo es la situación de Guatemala a principios del siglo XIX y, por otro lado, como una muestra de una metodología de trabajo que podemos discutir. De acuerdo con esta cuestión, encontramos en el texto 58 americanismos. Repito, no voy a discutir ahora si son de generales de toda América o no. En todo caso, encontramos 58 elementos que cumplen esta definición del americanismo. Y una revisión, por ejemplo, en el TAMER, en el Diccionario de Americanismos de la Asociación de Academias, nos permite ver cómo en realidad podemos establecer algunos que son muy generales, estos que aparecen Sabana, Chicha, Hacienda, Doctrina, Curato, frente a otros que tienen una distribución diatópica mucho más específica, que se dan solamente en Centroamérica y que en este caso sí podemos llamar claramente centroamericanismos. Fíjense, por tanto, que estamos viendo cómo estos elementos diatópicamente restringidos identifican por un lado a Guatemala, pero por otro lado relacionan a Guatemala con otras zonas de América porque comparten esos elementos. Si pasamos a los subtipos de americanismos, pueden ver que encontramos los tres subtipos que establece Company, cosa que era esperar, porque suele ser lo habitual en los corpus, pero fíjense también algo muy interesante, que es la distribución desde el punto de vista cuantitativo. Mientras que los americanismos puros y los semánticos son claramente mayoritarios, los americanismos de frecuencia son muchísimo más escasos. Y esto es interesante porque una situación semejante a esta se descubre en otros estudios que también se dedican al español del siglo XVIII de diversas zonas de América. Por tanto, esto nos demuestra cómo Guatemala a este respecto pues sigue tendencias que no son propiamente guatemaltecas, sino que son más generales en todo el continente. Otro análisis que se puede hacer, que ya se lo he indicado antes, es también cuál es la relación que guarda el origen etimológico con el tipo de americanismo, que es lo que aparece en esta tabla. Como pueden ver, no hay una relación absoluta entre la etimología de los elementos y el americanismo que genera, porque si se fijan, tanto indigenismos como endohispanismos generan los tres tipos de americanismos. Pero ciertamente lo que detectamos son unas preferencias muy marcadas que determinan que la práctica totalidad de los americanismos semánticos se creen, lógicamente, a partir de términos hispánicos, mientras que la práctica totalidad de los americanismos puros se formen a partir de indigenismos. ¿Qué ocurre con los americanismos de frecuencia? Que encontramos una situación más equilibrada. Y es muy interesante porque esto nos está ejemplificando cómo estos americanismos de frecuencia, en realidad, desde un punto de vista histórico, responden a dos procesos históricos diferentes. Por un lado, a la paulatina generalización de algunos indigenismos por España, cacao, hamaca, pita, es decir, un proceso de desamericanización de estos elementos que pasan a utilizarse en América y, por tanto, pierden ese rasgo identificador elemento identificador del español americano. Y, por otro lado, una selección normativa que se produce en el caso de algunos vocablos patrimoniales a través del tiempo. Es decir, cuestiones como, por ejemplo, chico en América frente a pequeño en España, seca frente a sequía, o un caso que no aparece aquí, pero es un caso muy prototípico, de enojado frente a enfadado. Por tanto, fíjense cómo esos dos procesos históricos, uno que afecta a los indigenismos y otro a los endohispanismos, lo que hacen es determinar estos americanismos de frecuencia que no presentan esta especialización etimológica que presentan los otros usos, que sin ser exclusiva, pues es mayoritaria. Si pasamos a las estrategias de americanización, podemos encontrar que ahí tienen en la tabla las cuatro estrategias: integración, es decir, incorporar elementos tomados de las lenguas autóctonas; modificación, transformar semánticamente elementos; prelación, preferir un elemento frente a otros elementos sinónimos, lo que estaba diciendo antes; o creación, que es aprovecharse de las propias herramientas lexicogenésicas del español para crear nuevas palabras. Fíjense que, quitando la integración, dado que la integración genera americanismos puros, semánticos y de frecuencia, genera los tres tipos, de acuerdo con lo que dice este corpus,
El resto de las estrategias están claramente especializadas, o si quieren, podemos decir que hay una especial afinidad entre tales estrategias y las categorías específicas de americanismo. La modificación tiende a generar americanismos semánticos, la prelación tiende a generar americanismos de frecuencia, la creación tiende a generar americanismos puros, cosa que tampoco sorprende porque en el fondo responde a la forma como estas diversas estrategias modifican los elementos para crear estos elementos específicos. Voy rápido porque me gustaría, no robar tiempo a mis colegas. Otra cuestión también interesante sería analizar la distribución de estos americanismos del corpus según el campo nacional, el campo léxico en el que aparecen, porque digamos que eso nos va a permitir comprobar cuáles son las esferas de la realidad que se muestran más proclives a ser expresadas por estos vocablos diatópicamente marcados. He utilizado una clasificación absolutamente discutible en campos nocionales, pero es una que utilicé en algunos trabajos previos, que es la que tienen ahí. Y de nuevo, muy rápidamente, podemos ver varias cuestiones. Yo ya sé que son pocos ejemplos y, por tanto, estas conclusiones o estas ideas que voy a aportar no son más que ideas puramente provisionales. Pero, en todo caso, hay tres cuestiones que me resultan muy interesantes. Por un lado, la aparición de voces diatópicamente restringidas en una cantidad muy importante de campos léxicos, además de naturaleza muy variada, como pueden ver en la tabla. Esto es interesante porque, frente a lo que a veces parece, leyendo la bibliografía, lo que vemos es que esta dialectalización, esta americanización de la léxica del español de América, supone no una incorporación de unos elementos concretos, no una cuestión anecdótica, sino una auténtica reorganización y reformulación de todo lo que es el nivel léxico. Por tanto, me parece que es muy importante entender este proceso como lo que, desde mi punto de vista, es una auténtica reorganización de este nivel lingüístico. Y eso se ve, como decía, en el hecho de que estos elementos, estos americanismos, aparezcan pues, en esferas muchas y muy variadas dentro del español de América. Por otro lado, fíjense cómo dentro del mismo campo léxico se pueden detectar americanismos que pertenecen a los diversos subtipos establecidos por Compani. Es decir, no existe una ligazón necesaria entre los subtipos y las diferentes esferas de la realidad americana. No es que la alimentación siempre se represente o siempre utilice un tipo de americanismo o que la geografía y el clima utilice uno, sino que lo que vemos es que los hablantes utilizan estos procesos de americanización en todas las esferas de forma, de forma amplia. También es verdad, y en cierto modo me contradigo con lo que acabo de decir, que aunque lo que acabo de decir es cierto, también claramente vemos cómo hay ciertas preferencias, relacionadas con los tipos de americanismos y los campos léxicos. Por ejemplo, fíjense en la concentración de americanismos puros en la agricultura o, por ejemplo, la importante presencia de americanismos semánticos en la organización social y en la industria y la construcción. Algo que tampoco es casual, creo yo, sino que en realidad se puede relacionar con hechos históricos. En el caso de americanismos puros en la agricultura, el hecho de que los españoles incorporen técnicas autóctonas y productos autóctonos a la agricultura determina que aparezcan voces que podemos considerar americanismos puros. Y en el caso de la organización social o la construcción, lo que hacen los españoles es adaptar esa realidad que se trae de España al nuevo ámbito americano y eso produce la generación de americanismos semánticos porque lo que hacen es modificar y adaptar voces que ya tienen en España a la nueva realidad. Por tanto, fíjense que estas conclusiones que aparecen en esta tabla pues tienen detrás una serie de hechos históricos que las avalan. Por último, otra de las cuestiones que quería analizar, que es la presencia de americanismos según su trayectoria diacrónica, la revisión del uso de estos elementos en los grandes corpus históricos, sobre todo en Corde,
y soy consciente también de los problemas que tiene Corde, pero hoy por hoy es el corpus que nos aporta más datos para poder hacer estas comparaciones, nos permite ejemplificar a partir de los datos de la obra que estoy analizando algunos de estos americanismos según su trayectoria diacrónica. Por ejemplo, podemos afirmar que voces como Kaite, Tequio, Jiquilite o Funestidad son americanismos no determinados diacrónicamente. En Corde no aparece ni un solo caso en España de estos elementos, solo aparecen casos americanos. Lo voy a dejar ahí, solo casos americanos. En realidad hay una matización que luego puedo hacer si les interesa esta cuestión. Y también encontramos americanismos determinados diacrónicamente. Por ejemplo, todos esos americanismos semánticos que se convierten en americanismos en el momento en el que cambian de significado, evidentemente son americanismos determinados diacrónicamente porque van a transformarse en americanismos en un momento específico. A veces por una alteración semántica que se produce en España, el caso de Petate, que en la época que estamos analizando, mientras que en América tiene ese valor que mantiene hasta el día de hoy de esterilla o de estera, ¿verdad? En España, en el siglo XIX, en los datos de Corde, sistemáticamente tiene el valor de embustero, hombre pendenciero, es decir, es un adjetivo aplicado a las personas. Por tanto, podemos suponer que ha habido una alteración semántica en el caso de España. Esto no es lo más normal. Lo más normal son elementos que experimentan una alteración semántica americana, es decir, elementos que modifican su significado en América y, por tanto, serían americanismos determinados diacrónicamente por alteración semántica americana. Les he apuntado ahí algunos. Doctrina como pueblo de indios, ¿verdad? Español con el valor de blanco, independientemente de su origen geográfico, y tortilla, bueno, pues con el valor de tortilla de maíz frente a lo que puede ser esa masa de huevos que se utiliza en España. Hay otros tipos, no me quiero entretener más, pero sí que quiero hacer hincapié en una de estas categorías que, bueno, pues que no había detectado antes y que he detectado ahora, que es esta categoría final que aparece por extensión léxica, tanto española como americana. Es decir, también encontramos algunos americanismos determinados diacrónicamente porque una voz que se daba solo en uno de los dos grandes ámbitos que estoy trabajando, España frente a América, experimenta un proceso de expansión. O bien porque se expande mucho en América y se transforma en un uso mucho más frecuente que en España, el caso de añil o el caso de curato, o bien porque experimenta un proceso de extensión léxica en España. El caso de cacao y hamaca, que evidentemente por ser indigenismos en el siglo XVI solo se utilizan, o en la primera mitad del siglo XVI, solo se utilizan en América, por tanto serían un americanismo puro, pero poco a poco se van extendiendo por España por estos procesos de desamericanización de los que les estaba hablando antes. Por tanto, la tabla se complicaría un poquito más, la tabla que establecí en el año 2015, con esa que tienen ahí. Desde el punto de vista cronológico, simplemente tres datos. Encontramos ciertamente, de nuevo consultando las bases de datos, cómo estas apariciones de la obra que estoy analizando, pues en algunos casos son primeras dataciones. A veces es una primera datación absoluta, a menos que haya buscado mal. Todos los ejemplos de Kaite, Poquitero, Tejido de la Tierra, Zanganada, con el valor de conjunto de zánganos, es una cuestión más morfológica que léxica, y Mandamiento, con el valor propiamente guatemalteco de trabajo en una finca, todos los ejemplos, decía, aparecen después de 1811, tanto en Corde como en el léxico hispanoamericano de Boyd Bowman. Por tanto, estos ejemplos que aparecen en los apuntamientos serían el ejemplo más antiguo que tenemos por el momento. En otras ocasiones, lo que nos suponen estos apuntamientos es la primera datación centroamericana. Es decir, estos elementos aparecen en otras zonas de América, hasta el momento no se habían detectado en Centroamérica y bueno, pues esta aparición de 1811 nos está hablando de una antigüedad de estos elementos ya en el español de Centroamérica de al menos 200 años, son los que tienen allá. Y también me parece interesante apuntar el caso de Caribal y Chajal,
que son voces que, para las que no teníamos hasta el momento ninguna datación histórica. Es decir, todos los ejemplos que teníamos eran ejemplos sincrónicos, y esta, la aparición en los apuntamientos pues nos da una pista sobre, de nuevo, la profundidad histórica que tienen estas voces, que a día de hoy se detectan en el español de Centroamérica, de acuerdo con Dahmer, con el Diccionario de Americanismos, Chajal en Guatemala y Caribal en Honduras, y que, de acuerdo con este libro, con estos apuntamientos sobre la agricultura, ya estaban ahí en el siglo XIX. Voy terminando ya. Después de hacer esta rapidísima revisión, creo que podemos sacar una serie de conclusiones que pueden ser de interés, por un lado desde el punto de vista teórico y metodológico, por otro lado también algunas conclusiones que nos dan más información sobre cómo era el léxico del español guatemalteco a principios del siglo XIX. Son las que tienen ahí. Por un lado, algo que ya era de esperar, naturalmente, ya existen vocablos diatópicamente restringidos, ya existen americanismos, si quieren llamarlos así, en 1811, cosa que era de esperar, dado que en este mismo libro muestra una serie de procesos de americanización que ya están descritos, pues, en un trabajo mío que saldrá en breve en Guatemala. Por otro lado, en cuanto a la distribución de estos vocablos, encontramos algunos que son muy generales en toda América, chicha, curato o hacienda, frente a otros que son voces mucho más reducidas, que aparecen exclusivamente a día de hoy en Centroamérica, como caite, chajal o mandamiento. Y repito, esto es muy interesante porque, por un lado, nos habla de la relación léxica de Guatemala con el resto de América o con otras zonas de América, pero por otro lado también nos habla de la propia especificidad léxica de Guatemala y de la personalidad léxica que ya presenta esta variedad a principios del siglo XIX. Por supuesto, aparecen los tres subtipos de americanismos, puros, semánticos y de frecuencia, pero con una presencia cuantitativamente dispar, cosa que coincide con lo que se ha detectado en otros estudios sobre otras zonas de Centroamérica y, en realidad, también otras zonas de Hispanoamérica, lo que nos está hablando, pues, de una situación que parece ser común a todo el continente. En cuanto a la distribución, de acuerdo con factores específicos, ya hemos visto cómo la etimología, la estrategia de americanización y el campo léxico afecta al tipo de americanismo que aparece. Y quizá lo más interesante de esto es que estos factores no son factores casuales, sino que en realidad encontramos una interconexión entre todos estos factores. Es decir, la integración, que es precisamente expresar esas nuevas realidades con voces indígenas, supone la incorporación de indigenismos. Estos indigenismos, en general, guardan relación con las culturas autóctonas y, por tanto, no se conocen en España y, por tanto, son americanismos puros. Fíjense cómo los cuatro factores guardan una relación. También la modificación, que supone cambiar el significado a un hispanismo, implica que sean hispanismos, genera americanismos semánticos y muchas veces tienen que ver con esta idea de realidades europeas trasplantadas y, por tanto, pues también establecen estas cuestiones, ¿verdad? Por tanto, fíjense que estas cuatro cuestiones, la etimología, la estrategia, el campo léxico y el tipo de americanismo, están claramente interconectadas. Y esto me parece, pues, una constatación muy evidente o muy esperable, por un lado, pero también muy interesante. Desde el punto de vista de los diferentes tipos de americanismo según trayectoria diacrónica, ciertamente encontramos los que ya se habían establecido en ese trabajo del año 2015, pero además se puede establecer otro tipo, que es el americanismo determinado diacrónicamente por ampliación léxica, bien por ampliación léxica americana, es decir, porque se utiliza mucho más en América y eso es lo que lo caracteriza, o bien por ampliación léxica española, un elemento que se empieza a utilizar en España. Y este proceso me parece especialmente interesante porque nos hablaría de una desamericanización, de un americanismo que está dejando de serlo, que me parece un proceso realmente fascinante y que no está estudiado con la profundidad que creo yo se merece. En cuanto a los datos cronológicos de interés, ya les digo, encontramos algunas primeras dataciones absolutas,
primeras dataciones centroamericanas y primeras atestiguaciones históricas. Ahí tenemos unos datos que nos servirían quizá para ese diccionario histórico del español de Guatemala o del español de América, vaya, que habrá que escribir en algún momento. Y fíjense que la obra es muy moderna, es de 1811, pero pese a ello nos aporta datos de esta naturaleza. Esto nos está hablando de algo que también quiero hacer hincapié, que es la importancia y el interés de esta obra, pero en realidad de esta tipología textual, de estos ensayos ilustrados para poder estudiar la historia del léxico, en este caso guatemalteco, probablemente de otras zonas del continente. Y digo esto porque quizá no sea una tipología textual demasiado tratada en los estudios de historia del vocabulario, de historia léxica. Conclusión, bueno, pues quiero dejar constancia que ciertamente esto simplemente es un método, una aplicación de un método, un ejemplo de cómo podemos aplicar este método, pero evidentemente es mucho todavía lo que nos queda por analizar antes de poder esbozar una historia más o menos completa del vocabulario que con el paso del tiempo termina por dotar de la importante personalidad léxica que tiene hoy el español de Guatemala. Necesitamos seguir ampliando las bases textuales y creo yo que, viendo que esta metodología funciona aceptablemente bien, puede ser interesante aplicarla a estos nuevos textos para seguir aportando datos. Es decir, nos hace falta seguir con esta labor, con este trabajo, en el convencimiento de que podemos con ella contribuir y no poco a conocer mejor la historia del español guatemalteco, que en el fondo es una forma de conocer mejor la historia léxica, la realidad léxica del español americano. Muchas gracias. Muchas gracias, don José Luis. Vamos a abrir entonces un espacio para consultas o comentarios. Les agradezco ya sea que levanten la mano o que me digan si desean hacer alguna consulta, algún comentario. Tenemos primero a don Mario Portillo, adelante. Sí. Doctor Ramírez, le agradezco mucho su interesante exposición que revela, digamos, este trabajo muy serio y por supuesto le agradezco el interés de dedicarse al estudio del español centroamericano. Son dos, digamos, consultas. Una respecto de la terminología. Porque yo entiendo perfectamente, digamos, que usted se está refiriendo sobre todo al español, digamos, de, bueno, principios del siglo XIX, ¿verdad? Pero, por supuesto, que la tipología que usted da de los americanismos se puede aplicar, evidentemente, para otras épocas, digamos. Y ahí es donde yo me preguntaba, digamos, sobre el... ¿Cómo diríamos? Las implicaciones que tiene un nombre, digamos, en la terminología de americanismo puro. Porque, aunque yo entiendo lo que usted está expresando, es que a mí me remite también a, digamos, pensar que hay americanismos impuros, digamos, por decirlo así. No sé qué tan afortunado pueda ser, digamos, una terminología que tenga, digamos, esas implicaciones. Porque por lo que veo, y entiendo perfectamente, digamos, que a principios del siglo XIX, en el español de Guatemala, digamos, esos americanismos puros se identifiquen totalmente con indigenismos. Pero es que en el español americano, por supuesto, tal vez en una época posterior, digámoslo así, a la colonia, pero ya, digamos, bueno, finales del siglo XIX, sobre todo principios del XX, hay ciertos... digamos, aportes léxicos que no tienen que ver con el español que llegan a consolidarse, digamos, en América. Me refiero muy concretamente, por ejemplo, a los llamados lunfardismos, ¿verdad? Que, bueno, como término general, lunfardo tiene, pues, evidentemente también adaptaciones, digamos, semánticas de palabras españolas, por supuesto, pero también un gran aporte de italianismos en términos generales, ¿verdad? De diferentes
Lo mismo sucede aquí en Costa Rica, ¿verdad? Con ciertos italianismos de migraciones, eso sí, del siglo XX, principios del siglo XX, finales del XIX, principios del siglo XX, y de catalanismos, por decir algo. Entonces, sí. Digamos, no sé si estos americanismos puros es como una especie de, no sé, de eufemismo, para no decir préstamos, digamos, de lenguas amerindias, o que en el fondo va a eso. Eso por un lado, a ver qué le parece. Y lo otro, también, un poco, también brevemente, tengo que decirle que a mí nunca me ha convencido esta, digamos, el empleo de la clasificación esta de americanismos por este por el uso, digamos, ¿cómo era que decía usted? Por el por la frecuencia. Precisamente por lo que usted mencionaba antes, digamos, en la, esa gran simplificación que significa hablar de el español americano frente al español europeo. Porque entonces, ¿qué pasa con Canarias, por ejemplo? Entonces, por ejemplo, y lo decía yo el otro día, la palabra balde, que aquí es totalmente, digamos, en Costa Rica, de uso total, ¿verdad? Pues es que pasa lo mismo, como usted bien sabrá, en Canarias, digamos. Entonces, ¿es o no es un más americanismo de frecuencia balde frente a cubo, por ejemplo? Me pregunto yo, ¿verdad? Y la parte que ahí es donde me gustaría que usted me ilustrara es cómo puede implementar uno eso en una investigación. Es decir, con base en qué, de la frecuencia, porque no es, y lo mismo pasa con muchos otros, ¿verdad? A mí que tenemos así, que uno se los encuentra en ciertas zonas, o digamos, en ciertos sociolectos usados en España, igual que en América, pero no, digamos, en un estándar. No sé si me expliqué eso de la frecuencia, pero sobre todo cómo se podría utilizar en el trabajo que usted hace. Muchas gracias. Sí, la verdad es que me ha planteado un montón de dudas que yo también tengo. En cuanto a la cuestión del americanismo puro, confieso que no había pensado en el nombre porque ciertamente lo que estaba haciendo era tomar la denominación que da Company en ese trabajo del 2007, en su incorporación a la Academia Mexicana de la Lengua. Ella habla de mexicanismos puros, semánticos y de frecuencia, y yo directamente lo que había hecho había sido tomar el nombre. De todas formas, es cierto que en el caso de este texto sí que parece que hay una relación, y probablemente la hay, estrecha entre el americanismo puro y el indigenismo, pero fíjese que no siempre es así. Por ejemplo, estos elementos creados con lo que es los mecanismos lexicogenésicos del español, aparece funestidad, aparece poquitero, también serían americanismos puros, entendiéndolo desde el uso, porque son elementos que, de acuerdo con los datos de Corde, con todo lo que habría que discutir, se dan en el caso de América y no se dan en España. ¿Qué pasaría con todas esas voces, por ejemplo, los italianismos, ¿no? En el caso, no conozco tanto Costa Rica, pero sí que conozco bien el caso del Río de la Plata, pues esta cuestión de mina, esta cuestión de nona, el laburo y demás, también entrarían dentro de los americanismos puros, entendiéndolo como elementos que se dan. Evidentemente aquí sería en zonas de América, no en América, y no se dan en España. ¿Sí? Por tanto, esta cuestión, sí, la verdad es que al hablar de americanismos puros, ciertamente surge la idea de los impuros. Habría que ver qué es impuro en lingüística, o mejor, qué no es impuro en lingüística, ¿verdad? Yo en realidad me estaba basando en la denominación de Concepción Company, pero en todo caso, fíjese que no solo se aplica a los indigenismos. Coincide que en este texto sí que es cierto, la mayor parte son indigenismos, pero podrían ser elementos de otros son. En cuanto al americanismo de frecuencia, es muy interesante también porque Concepción Company, en este trabajo que he citado, lo define algo así como elementos que tienen una mayor frecuencia de uso en América que en España. Pero claro, y es lo que usted dice, ¿cómo entendemos esta cuestión de frecuencia? Es decir, una palabra como huracán se va a utilizar mucho más en América que en España, simplemente porque en España no hay huracanes, en América sí. ¿Eso sería un americanismo de frecuencia?
tenemos que entender la frecuencia quizá como elementos que en España se dan solo en unos registros y en América aparecen en registros más generales. Estoy pensando, por ejemplo, el caso de ebrio, que en España pertenece a un registro extremadamente culto y, por ejemplo, en México aparece en un registro culto, pero también en un registro coloquial. Eso sería una mayor frecuencia. Por tanto, tenemos que tener mayor frecuencia porque aparece en más sociolectos, en más registros, de forma más general. Pues la verdad es que no lo sé. Me parece que el americanismo de frecuencia causa muchos problemas porque todavía no hemos acertado a definirlo bien. Pero me parece que es interesante porque evidentemente a día de hoy al español de América frente al español de España, quizá dicho de una forma un poco no demasiado fina, pero para que nos entendamos, es evidente que un rasgo del español de América es que ustedes utilizan enojarse y nosotros utilizamos enfadarse. Eso crea una diferencia muy marcada entre América y España. En ese sentido, sí que me parece interesante la idea de la frecuencia, pero hay que definirla. Y lo último, en cuanto a Canarias, ¿qué hacemos con Canarias? Yo esto hace tiempo se lo planteé a Dolores Corbella y creo que no le gustó. Somos muy amigos, pero creo que no le gustó. Cuando ella me dijo precisamente que muchas de las voces que yo presentaba como americanismos se daban en Canarias. Yo le dije que desde el punto de vista léxico lo que deberíamos discutir es si Canarias es España o es América. A lo mejor en realidad desde el punto de vista léxico, pues Canarias está más, no solo léxico, desde muchos puntos de vista, pero está más cerca de la cultura americana que de la cultura peninsular. Sí, evidentemente son muchos problemas, ya le digo, hablar de americanismo para una palabra que se utiliza solo en Guatemala, pues evidentemente es un abuso por mi parte. Pero el problema es que si intento matizar más, me quedo sin corpus. Y en este sentido, pues nos hacen falta más corpus precisamente para poder precisar más y no comparar España con América, a lo mejor comparar Centroamérica con la península o Guatemala con Madrid. Pero a día de hoy, si intento hacer eso, me encuentro con que no tengo datos suficientes como para hacer este juego de ver dónde se usa y dónde no. Entonces, pues, por eso, digamos que conociendo las limitaciones, pues las aplico, sabiendo que no debería. Muchísimas gracias y lo felicito de nuevo por su excelente trabajo. Muchísimas gracias. Continuamos con Víctor Sánchez y posteriormente con Diana Giraldo. Don José Luis, muchas gracias por su participación y es un honor que usted colabore con nosotros, con la Academia Costarricense de la Lengua en el Diccionario Histórico de la Lengua Española. Tenía una pregunta precisamente sobre la frecuencia, ¿cómo criterio de distinción ya ustedes con lo que se ha referido en su respuesta a don Mario, con eso me queda satisfactorio? De alguna manera hasta ahorita se está manejando con el dolor, ¿verdad? Como lingüista, intuitivamente un poco ese criterio, ¿verdad? No con criterios cuantitativos, trabajando con un corpus para ver la presencia de determinado elemento, etc. El trabajo suyo es de principios del 19, ¿verdad? Principios del 19. Entonces, ¿cuál fue la referencia o el filtro que usted toma para considerar que es un centroamericanismo, por ejemplo, ¿verdad? Frente a lo que no es centroamericanismo. ¿Cuál fue el filtro de referencia ahí propiamente? Esa es básicamente la pregunta. Porque usted luego habla de centroamericanismos y pone como ejemplo Caite. Yo Caite lo tengo más bien registrado desde México hasta aquí, nosotros como frontera dialectal sur, en mis trabajos. Entonces, quisiera saber cuál es ese criterio. Muchas gracias. Y sí, perdone sí. Que no doy la cara, pero es un problema aquí la computadora mía, que tengo muchas limitaciones en ese campo y no he podido lograr la imagen. Bueno, ante todo, don Víctor, en realidad gracias a ustedes, a la Academia Costarricense, por permitirme colaborar con ustedes en ese proyecto tan necesario del diccionario histórico.
Le contesto porque he pasado muy rápidamente por las cuestiones metodológicas que probablemente pues, me debería haber detenido más, pero no daba tiempo. Para detectar qué elemento es un americanismo de frecuencia, yo lo que he hecho ha sido basarme en CORDE y analizar la frecuencia relativa de uso de esos elementos en España y en América. Es decir, calcular los casos por millón de palabras en el corpus americano frente a los casos por millón de palabras en el corpus español. De hecho, tengo aquí algunos datos, por si quieren más adelante, que se los dé. Eso me permite, en principio, porque también tiene problemas, pero eso me permite decir de una forma un poquito más objetiva, que a mí me parece, decir de una forma un poquito más objetiva si ciertamente la frecuencia de uso era más abundante en América que en España, con todos los problemas que ya hemos estado hablando con el doctor Portilla. Pero bueno, digamos que eso por lo menos me permite demostrar que la frecuencia de uso que en España hay 0,14 casos por millón de palabras y sin embargo en América hay 6,35 casos por millón de palabras. En ese caso podríamos decir que la frecuencia es más alta. Ya digo que hay muchos problemas. Uno sería, bueno, ¿y en qué punto se pone la frontera? Es decir, ¿cuánto más de frecuencia tiene que haber en América para que sea un americanismo de frecuencia? Esa es una cuestión que habría que analizar. También otra cuestión que habría que analizar y tiene que ver con la metodología es cuál es el periodo temporal que se establece, porque ya les he dicho que el americanismo es una cuestión puramente dinámica. Es decir, evidentemente no puedo buscar qué pasaba en 1811, de nuevo, porque el corpus no me da datos. Yo lo que he hecho ha sido utilizar un corte cronológico de un siglo, en concreto desde 1761 hasta 1861. Si se fijan, 1811 está justamente en la mitad. Probablemente no es lo más adecuado, pero repito, si pongo un periodo más breve, no encuentro datos suficientes como para poder llevar a cabo estos casos por millón de palabras, estas frecuencias. Y por último, en cuanto a la cuestión de los centroamericanismos o los no centroamericanismos, lo que hago es, en ese mismo periodo que he establecido, buscar en CORDE dónde aparece este elemento. Y, por ejemplo, en el caso de Caite, todos los ejemplos que aparecían eran en países centroamericanos y también en el caso de, me baso en eso, en la cuestión del corpus, y también en la distribución diatópica que da el Diccionario de Americanismos y el Diccionario de la Lengua Española. De nuevo, con los problemas que puede tener eso, ¿verdad? Ya les digo que hay muchas cosas que pulir, que hay muchas cosas, digamos, que todavía precisar. Me están sacando precisamente todos esos problemas a los que todavía me tengo que enfrentar. Yo llevo tiempo queriendo escribir un artículo sobre cómo definir el americanismo de frecuencia, pero les confieso que me da miedo. Me da miedo porque todavía no tengo muy claro cuáles podrían ser las mejores opciones. Pero evidentemente hay que matizarlo mucho, hay que matizarlo mucho, y tiene toda la razón. Continuamos con Diana Giraldo y finalizamos con Antonio León. Adelante, Diana. Buenos días. Doy pues un saludo especial y un agradecimiento a José Luis. Muchas gracias por tu presentación, muy interesante. Y bueno, también envío un saludo muy especial a la Universidad de Costa Rica. Yo soy profesora de la Universidad de Antioquia aquí en Colombia, entonces estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes y participar pues, en este evento que ustedes han organizado. José Luis, pues yo creo que yo tenía una pregunta justamente con lo de frecuencia, pero creo que justamente lo respondiste porque pues justo lo acabaste de responder, porque cuando hablabas del periodo de tiempo, yo también pensaba como que si la frecuencia también indicaba un poco si la voz era un arcaísmo, ¿cierto? Si el léxico que estabas analizando era un arcaísmo o era un neologismo, ¿cierto? Pues, bueno, indicaste pues como un periodo de tiempo, pero también como que reflexionaba un poco sobre eso. También quería hacerte una pregunta, pues he tenido muchos problemas de con el internet hoy, y de pronto pues fue algo que ya mencionaste pues como en el principio, pero de pronto pues no lo escuché y hago la aclaración, pues he tenido que conectarme pues como en varios
reconectarme en varios momentos. Pero vos hablabas, o sea, esa clasificación que vos haces de puro, semántico, de frecuencia, y hablabas también de etimología, quería preguntarte como las fuentes que se usaron o cuál fue, digamos, como cuáles fueron los criterios o las fuentes que se usaron justamente para tomar en cuenta esas etimologías y para hacer esa clasificación de puro, semántico y, bueno, no sé si mencionar en este momento como el de frecuencia, pero bueno, digamos que en principio esos dos. Muchas gracias. Sí, Diana, un gusto saludarte. En realidad, cuando hablo de los puros y los semánticos, lo que hago de nuevo es mirar los datos de CORDE, porque dado que, que es una definición basada en el uso, lo que hago es mirar cuál es el uso de esos vocablos en el periodo que he acotado. Por ejemplo, pues el caso de poquitero o de funestidad, que es un caso muy interesante. Funestidad solo aparece en fuentes americanas, sobre todo en fuentes mexicanas. Esto enlaza con lo que decía don Víctor, aparece en fuentes mexicanas y no aparece ni un solo ejemplo en España. Por tanto, lo he clasificado en puro, repito, en puro en el periodo que yo estoy analizando. Quizá antes no fue puro o no fue ni siquiera americanismo y luego se convirtió porque en España se perdió. Pero lo que hago, dado que me estoy centrando en el uso, es utilizar CORDE con todos los problemas que tiene CORDE, porque es una base de datos muy amplia que me permite pues, ver usos en América y usos en España. Por ejemplo, en ese sentido, Cordiam no me permite hacer este juego ni tampoco el léxico hispanoamericano. Y en cuanto a las etimologías, la verdad es que las voces que aparecen en concreto en este trabajo son voces que no tienen demasiada dificultad. La mayor parte son nahuatlismos, aparecen algunas voces tomadas de las lenguas antillanas, ¿verdad? Del taíno, del arahuaco. Entonces, en realidad, me he basado en lo que dice el Diccionario de Americanismos y el Diccionario de la Lengua Española. También he mirado Corominas, pero en realidad Corominas pues coincidía. De manera que digamos que esta ha sido la cuestión de la etimología. En este trabajo ha sido un estudio fácil. Recuerdo ese trabajo que hice hace un tiempo sobre las plantas en Bogotá, ¿verdad? Donde aparecían una serie de voces que puede ser que estuvieran tomados del muisca y ya ves que tuve que apelar a la gran especialista de muisquismos, o sea, a ti misma, para ver si me podías ayudar precisamente porque los diccionarios que había consultado no me lo aclaraban. Pero en este caso digamos que ha sido fácil porque eran todo voces, con poca complicación etimológica. No sé si te he respondido. Claro que sí, profesor. Uh-huh. Muchas gracias. Continuamos con don Antonio. Sí, muy buenos días, José Luis. Siempre un gusto, ¿verdad?, hablar con vos y escucharte. Yo, en realidad, más bien lo dejo a modo de inquietud porque ya estamos quitando tiempo de la siguiente intervención. Entonces, yo nada más me preguntaba si se trata, digamos, de una frecuencia absoluta, cuál sería el tamaño del corpus, y esto porque tal vez sería interesante hacer un experimento de clasificación automática, ¿verdad? Este tipo de experimentos a veces arroja, digamos, resultados que uno a priori no ha pensado, ¿verdad? Porque obviamente la computadora puede hacer relaciones que nosotros pues no estamos en la capacidad de hacer, ¿verdad? Ya sea porque el corpus es demasiado grande, porque no tenemos la velocidad para hacerlo, tal vez nosotros duraríamos muchos años, pero no sé, te lo dejo más bien como una inquietud, si en algún momento sería posible conversar al respecto. Gracias. Sí, la verdad es que no hay que dejar estas inquietudes porque te voy a tomar la palabra y al final te voy a pedir que me ayudes, porque evidentemente pues yo lo he hecho de una forma bastante pedestre, calculando simplemente los casos por millón de palabras. Supongo que primero tendríamos que organizar mejor el corpus. No trabajemos con todo CORDE, sino hagamos una selección que sea mejor, que se pueda comparar de una mejor forma.
y luego apliquemos todas estas herramientas, porque estoy seguro de que nos van a dar datos muy interesantes. Hay que hacer un estudio, por ejemplo, de en qué momento enojado se convierte en un americanismo, porque evidentemente en el 17 Quevedo utiliza enojado de forma general, yo estoy convencido de que era la palabra general, pero España la deja de usar y América la mantiene. Bueno, habría que ver realmente cómo se producen esos procesos. Así que ahí te voy a tomar la palabra, Antonio, y cuando tengas tiempo te molestaré para que me ayudes con esto.